que Hizo uno de los, de los discursos o de los análisis más lúcidos que, que se hizo en, en el último congreso del Partido Popular hace un mes, gente fue el de Jaume Vives. Convención cuando, sí, sí. o convención, cuando dijo eh, es que ustedes han, han abandonado al ala derecha de su partido y ustedes han abandonado a los catalanes que nos sentimos españoles. Entonces, ustedes durante muchos años han estado gobernando como si no existiera una ideología de derechas. ¿Qué ha pasado? Ha llegado Vox y evidentemente ha recogido todo, eh, todo ese terreno. Entonces, eh, a mí me pareció brillante lo que dijo Jaume Vives en esa uh -huh. en esa convención. Y entonces, Pablo Casado ha querido reaccionar. Eh, porque seguramente Pablo Casado, eh, aparte de que su relación con Santiago Bascal es cordial, porque se conocen desde hace años, y porque su, su eh, similitud ideológica es grande, eh, mucho más grande seguramente con Santiago Bascal que con el propio Maroto, que es su mano derecha. O por supuesto con Feijo. O sea, yo estoy convencido de que Pablo Casado se encuentra más a gusto con un Santiago pascal que con un Feijo, ideológicamente hablando. Pero el problema es que a Feijó lo tiene en el partido y al otro no. Y entonces, bueno, pues efectivamente la han cogido por la derecha y Pablo Casado se ve en un brete y ahora encima por la izquierda le están eh, tratando de coger Soraya, que ahí ya está Ciudadanos. Entonces, Soraya efectivamente, como decía Javier, pues es que es más de lo mismo, es más de lo que ha hundido el Partido Popular, es lo que ha hecho que surja Ciudadanos y que todo ese votante un poquito más a la izquierda del PP pues pase a Ciudadanos.